Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicen. El día de hoy quiero mostrarles pues algo que aprendí, realmente menciono y siempre lo hago en mis videos. Juego por divertirme, el rango no me importa mucho, ahorita estaba en diamante, volví a bajar a platino 4, eterno platino 4. Pero quiero que vean esto que me pasó en la escuadra, me emparejaron, es clásica, no hay ningún problema. Y bueno, quiero que vean, creo que esta es una de las cosas que nos suele pasar y yo no me di cuenta hasta que me pasó como más a conciencia. El problema de cuando juegas en escuadra, sea en clasificatoria o clásico, la dispersión de la escuadra es el peor error para poder jugar escuadra. En dúos todavía hay otra situación, por ejemplo aquí pues llegó este perro y pues pensé que me iba a matar, sabía que no tenía puños porque vi que era un humilde Adán y bueno, me atreví a darle puñetazos, cosa que ya casi no hago, como que siento que se nerfearon los puños, no sé. Últimamente ya no puedo hacer tantas kill con puño como antes, quizás que la gente ya está aprendiendo a usarlos más o los usa menos, no sé cómo describir. Creo que este es el error más grande que puede pasar en una escuadra, el hecho de meramente pues tener dispersión. Por ejemplo, aquí yo me bajé y alcancé a tirarla a ella, pero fue de pura chiripa, realmente no me di cuenta. A ella fue que vi que había más gente abajo y decidí curarme, ¿no? Me di cuenta que solo estábamos dos de mi escuadra y los otros dos andaban ahí papaloteando, ¿no? Creo que yo que lo más importante, y ve por qué te digo que fue un error grande, aquí como que todo parecía salir bien, aquí los veía, dije me aviento, no me aviento, no traía medikits, a los malditos de mi escuadra, fue aleatorio, les pedía que me dieran un botequín si tenían, por favor, que yo cambiaba por balas o lo que sea. He notado que la M1014 como revienta bastante, esta tiene un atributo de velocidad, sí noto la ligera diferencia, pero bueno. Cuidando que siempre que juegues en escuadra, pues, estarte al tanto con tus compas, ¿no? Eso es lo importante. Mira que sí, tómatelo en serio con el rango y todo, pero entiende que jugar es jugar. Seas oro 2 o cartón 1, pues adelante. Mira, por ejemplo, aquí, pum, vámonos, pa'l suelo. Y pensé que iba a morir, a un balazo me quedé. Y bueno, pude tirarme a otros dos, que fue como un milagro. De verdad que fue un milagro así, chido, chido. Y bueno, realmente no veo ni dónde se pararon los otros dos hasta que se dan cuenta. Y ese es uno de los errores grandes, que tú como estás jugando con tu escuadra, y si por ejemplo alguien de la escuadra mata a uno, no, o sea, tú ni siquiera tuviste que ver y vas y le looteas el loot. Oye, deja que el que mató se reponga en sangre, que tenga cura, que dé a balas, algo. No, que no, vienes bien platino, agresivo y bien me vale madre, y agarras todo lo que era de él porque es su kill. Lo único bueno del token del tesoro que solo tú lo puedes obtener, ¿no? Pero bueno, aquí realmente se puso interesante. No pensé que fuera a pasar eso, que me matara a esos dos. Ya sentía que había muerto y el otro cuate pues como que me estaba dejando de un lado, ¿no? Quizás cuando juegas ya con alguien realmente y te das cuenta cómo funciona su modalidad de juego, sabes si jugar en escuadra, en dúo, o tú mismo conoces cómo eres mejor. En este caso yo soy más fluido jugando solo. Las estadísticas más o menos de mi KRO dice que es de 2.1. Es como matar en promedio a dos personas en clasificatoria. Por mucho, así ya muy muy pinche pro he matado a 7. Y eso ha sido así como que uff, en clasificatoria. Porque trato de más allá la supervivencia y cuidar los puntos. Fíjate que si juego en clásico con quien sea, me voy más a los madrazos, al rusheo y todo ese pedo. Pero en clasificatoria la pienso primero. No es como que caiga y gapuños porque sé que mucha gente ya lo domina. Sé que otra gente baja con armadura, puede traer un casco, un chaleco y es más difícil. Entonces todo eso ya es como más personal. Entonces realmente no sé cómo plantear esta situación. Por ejemplo, aquí escucho que hay balazos abajo y pues me trato de asomar y veo que viene un pinche Joker, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí bajó a uno y dije, este es el fin, porque el otro también ya estaba bien tocado. Entonces, por ejemplo, aquí pues fue pura suerte. Le iba a dar aquí con el sniper en la cabeza, pero empezó a girar y el otro cuate pues también como que se me atravesó. Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que más me enfadan, y creo que ese es el error más grande en escuadra, sea clasificatoria, clásico. Si tú estás viendo y
que un integrante de tu equipo fue y mató a alguien, yo creo que la cortesía de decirle, oye, ¿puedo robarte una bala o hacer esto, aquello, adelante? Me están viendo que ando bien tocado, que no traigo sangre, y los desgraciados van y me roban los medikits. O sea, eso sí como que me puso así de, oh, no es de que te ponga de malas y te estreses por un juego. O sea, realmente el hecho no es ese. El hecho es que no son como personas que te dejen repensarlo. Aquí me tuve que chingar este hongo, si no, pues me tronaba la pinche sangre, ¿no? No quiero aburrirte tanto aquí, pues fue lootear, buscar hongos, buscar meramente medikits, y quiero que veas realmente donde sentí el error más fatal. No sé si esa mochila te gustó, a mí se me hizo bonita como se veía, pero siento que no se ve tan mamalona como prometía. Y sí, por ejemplo, aquí veo que vienen dos en tirolesa, y ahorita ver qué va a pasar. Pues traté de preparar la escopeta, dije a lo mejor les trato de dar por arriba. Ay, las benditas granadas. Entonces ahí fue donde me di cuenta que ya había valido esto. Me percaté por la voz de los niños. Estábamos jugando con puro niño, como de 10 años. Por ejemplo, aquí puse la entrada a minas, pero al niño pasa y me las detona. Entonces ahí fue donde dije, no, ¿qué hago? Ya estaba con un chaleco como nivel 3, pareciendo de hoja 1. Ya. Era obvio que aquí íbamos a morir, porque podían ser dos, podían ser los cuatro, y éramos nada más tres. El que estaba jugando solo versus squad se nos unió, porque, pues mira, aquí fue el que mataron, precisamente el que se alejó fue el que mataron. Entonces, por ejemplo, dije aquí, ¿qué hago? Pongo mina, pero pasa otra vez este niño y le va de madre. Entonces, por ejemplo, aquí me bajé, dije, vamos a intentar darles a la madre. Lo pensé, dije, me voy para pues hacer yo lo mío, pero dije, no, ni madres, esa escuadra y vamos a intentarlo. Y esa es una de las cuestiones que debes de pensar. Si es clasificatoria, pues mejor vete. Aquí, por ejemplo, ve, realmente puse mi glue, esperando que no me llegaran por atrás y me dieran madrazos en el trasero. Y bueno, aquí fue donde todo se puso cardíaco para mí. Aquí fue donde me di cuenta que iba bajando una y dije, ¿qué hago? Puse mal la glue y aquí solo fue suerte. Traté de ver qué hacer, traté de correr, dije, ya me va a disparar en cualquier momento. Y aquí solamente era un corre que me alcanza y me alcanza porque corro. Mira, por ejemplo, aquí ya la tenía, hasta dije, le voy a dar un sartenazo, ya me va a matar. Y no me vio. Entonces, por ejemplo, aquí la trato de emboscar y uff, si no fuera por ese sartén, estaba por morir, 13 de vida. Entonces, por ejemplo, aquí gracias a Moco me di cuenta que estaba de aquel lado, traté de curarme. Cuando me curo, tiran al otro vato, ¿no? Entonces, aquí ya no hubo de otra, ya sabía yo que iba a morir, traté de darle, pero el otro cuate me vio y me disparó. Ese es el error más grande que podemos hacer en clasificatoria, en casual, en cual sea. Y pues bueno, espero que este video sea de tu agrado. De ser así, por favor, suscríbete, regálame un suculento me gusta y nos estamos viendo. Cuídate mucho, yo soy el Vicen. Nos vemos pronto. Bye. Aquí estábamos con un cuate que estoy, perdón, 100% seguro que este cuate es más que diamante 2, tenía bastante nivel y te explico por qué, porque supo sobrellevarnos a los dos. Aquí por ejemplo, pues no podía desperdiciar mi glue porque si había que rushear, pues ¿qué iba a hacer? ¿Qué carajos iba a hacer? Entonces aquí por ejemplo veo que pues está de aquel lado, trato de curarme.
Y aquí es con cautela. Por ejemplo, aquí dije, voy a intentar, puso su glue muy bien puesta. Y aquí había de dos. O te acercas en corto, pero si traes escopeta, de uno bien plantado en la pinche choya, fuiste, carnal. Entonces, por ejemplo, aquí veo que mi suscriptora, mi amiga, se queda afuera. Y yo trato de romperle el hielo con el AWM que pega más de 1200 de daño en la cabeza. Y bueno, veo que no se rompe pinche glue a la madre. Entonces, por ejemplo, ahí ya veo que puso otro y ella va al rusheo, ¿no? Aquí tuve que haberme ido junto con ella, así me mataran o no, porque somos un dúo, ¿estás de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí es donde se puso interesante, yo ya no tenía sangre. Yo aquí dije, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, por ejemplo, aquí solamente un escopetazo y vámonos para el suelo, ¿no? Eso fue meramente entre cuestión de suerte y no, quizás ya estaba tocado, no le di en la cabeza. Pero era jugársela porque pudo haber sido que no haya tenido esa nivel de sangre, o esa sangre, mejor dicho, ese nivel. Y pudo haber sido que pues realmente me tronara. Entonces estuvo muy, muy crítico, estuvo muy bueno. Y pues realmente yo te aconsejo que evites ese error. El error lo puedo resumir con las jugadas que te he mostrado. Como si estás jugando en escuadra, jugar solo. A mí me lo dijeron en broma, me lo dijeron real. Tú parece que juegas como pinche solo si estás en escuadra. Te adelantas, haces esto y esto y esto. Y desde que puse conciencia en eso, he mejorado bastante. Me he dado cuenta que ya no soy tan manco cuando juego en dúo. Mínimo ya me puedo hacer una o dos kill y ayudar a mis amigos. Eso es lo que más me importa. Y pues bueno, si este video te gustó, espero tu like. Suscríbete, te dejo aquí un tip, una cuestión muy muy importante. Aquí yo ya sentía que nos iban a matar, era obvio, porque pues hice ruido con la pistola, no me di cuenta, me espaldearon y también a mi amiga, nos mataron a los dos y para el colmo el mismo cuate, ¿no? Así que espero que este video te haya, dale like a mi muerte bien meca mareca. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! No es cierto. Golemcito, te amo. Ya sube videos, papu.